¿Qué tal nuevamente, amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1, y esta tiene que ver precisamente con el británico Dyke Tytoon, porque como sabemos, Dyke Tytoon fue confirmado por Williams como piloto de desarrollo, y bueno, como sabemos, el joven piloto británico va a pasar a formar parte de la Williams Racing Driver Academy. Y bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, Dan Tytoon, que llegó a formar parte del equipo junior de Red Bull Racing, pasará a partir del año 2020 a formar parte de Williams Racing. El joven británico tendrá el rol de piloto de desarrollo y servirá de apoyo para el también inglés George Russell y el debutante canadiense Nicolas Latifi, tanto en pista como en la fábrica en Grove. Bueno, el inglés llega a Williams con un subcampeonato de Fórmula 3 en el año 2018 y dos victorias consecutivas en el Gran Premio Macao. Después de haber sido dejado de lado por parte de Red Bull, ha encontrado en el equipo de Frank Williams un lugar donde seguir desarrollando su carrera de automovilismo. Bueno, el equipo Williams confirmó en el anuncio que además va a trabajar en el simulador y ayudar con el desarrollo del monoplaza, y también él tendrá la oportunidad de asistir a dos grandes premios con integración completa a los equipos de ingeniería y marketing, además de llevar el logo de la academia en el mono, en el traje antiflamas y en el auto de Fórmula 2. Y bueno, con esto me despido. Adiós, coming fuera, chao.